Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Televida, el canal católico de la familia. Vamos a seguir dándoles informaciones sobre los últimos acontecimientos del joven profeta de Nazaret en Jerusalén. Con ustedes, Eduardo Payano. Estas son las informaciones. Jesús, el joven profeta de Nazaret, continuó esta mañana predicando en el templo de Jerusalén. Según nuestra corresponsal, muchos maestros de la ley o escribas seguían a Jesús haciéndole preguntas y debatiendo con él. Uno de estos maestros, sorprendido por la sabiduría de las respuestas de Jesús, se acercó para preguntarle, ¿cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Debemos recordar que la legislación judía contiene una gran cantidad de leyes y mandamientos, algunos de los cuales vienen directamente de Moisés, el líder que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto en el pasado. Pero, ¿cuál es entonces el mandamiento más importante? Nuestra corresponsal en el Templo de Jerusalén, Loren Pérez, nos tiene más informaciones en torno a esto. Adelante, Loren. Muchas gracias, compañero. Jesús contestó la pregunta del maestro de la ley de esta manera. El primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y después viene este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó a Jesús, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Es todo por el momento. Regresamos al estudio desde Jerusalén. Estuvo con ustedes Loren Pérez. Muchísimas gracias, Loren, por tu reporte. Según nuestra corresponsal en el templo, Jesús encontró muy razonable la respuesta del maestro de la ley y le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». La palabra utilizada por prójimo significa próximo, cercano. Según esto, Jesús nos invita a amar a los seres cercanos, la propia familia, los vecinos, los conciudadanos, por encima de todo y como uno se ama a sí mismo. Los invitamos a mantenerse con nosotros para recibir otros boletines en torno a las actividades y palabras de Jesús desde el Templo de Jerusalén. Estuvo con ustedes informándoles Eduardo Payano.